Y esas encuestas que estamos conociendo, especialmente la más reciente de la Gallup, lo único que indica es que nosotros tenemos un gran compromiso con este país. Lo único que indica es que nosotros no podemos ceder el espacio frente al trabajo que debemos realizar en beneficio de la gente. Que debemos estar pendientes de nuestros compañeros y nuestras compañeras. Pero también los compañeros y las compañeras, ayudar a esos que tienen esa responsabilidad a lograr que ese sueño de todos los dominicanos se cumpla. El presidente Luis Abinader ha dedicado grandes obras, trabajos, decisiones, sacrificios para que este país se muestre mejor frente al mundo. Y somos nosotros los que estamos aquí, los que tenemos que hacer posible y defender que ese trabajo que él ha hecho, todo el mundo lo pueda entender y que en el 2024 nosotros podamos retener el proceso de las elecciones. Y al compañero presidente de la República Dominicana, que ha hecho un esfuerzo desde hace mucho tiempo para que nosotros hoy podamos realmente tener un país que ha ido cambiando. Desde aquí, desde esta tribuna, de la provincia de Puerto Plata, desde aquí, desde este escenario, al presidente Luis Abinader le decimos: aquí está la Guardia Imperial de la reelección del presidente Luis Abinader por cuatro años más. Bendiciones, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañeros y compañeras del PRD.